Antes de comenzar con el video, te invito a que dejes tu poderosísimo like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cualquier video que yo suba pueda ser de los primeros en verlo. También te recuerdo que puedes utilizar el código ArthurCastle en la tienda de Fortnite para cualquier compra que hagas, me apoyarás muchísimo a mí y a mi canal. No olvides que hay un sorteo activo en el canal por pavos en Fortnite. Si quieres participar, la información estará en la descripción. Ahora sí, pasemos con el video. Se venía diciendo desde hace bastantes videos, ya lo veníamos teorizando y el día de hoy se hizo oficial. El evento final del capítulo 2 de Fortnite será el día 4 de diciembre, es decir, en menos de 2 semanas. Bienvenido al comienzo del fin, es la descripción que nos pone Fortnite para anunciarnos el evento final, con un increíble video que básicamente es la pantalla de carga que les compartí hace unos días que se filtró, pero ahora ya la podemos ver en forma de video, ahora sí que en calidad HD, y se ve increíble. Podemos ver a estos 4 personajes salir de alguna especie de lugar que ahorita vamos a comentar cuál podría ser, para enfrentarse a la reina de los cubos, que por lo que vemos en el video ya estaría en su fase final del plan que ella tiene en mente, el cual es que nada quede con vida, o sea, podría ser destruir la isla de Fortnite. Pues bien, este sería el primer teaser oficial del evento final, pero también hemos tenido pequeños teasers de Fortnite Australia. Así ustedes dirán, ¿y qué podrían ser? Pues en principio no podrían significar mucho, tal vez podrían significar una isla en creativo, pero a lo que ellos dicen, el día 25 de noviembre, o sea mañana, que por cierto también es mi cumpleaños, así que doble festividad, al parecer van a anunciar algo, pues han estado sacando teasers de unos boletos de avión hacia Australia, unas imágenes que tal vez podrían ser como locaciones que muchos dicen podrían ser del nuevo mapa del capítulo 3, pero esto yo digo que no tendría tanto sentido, ¿por qué lo anunciarían mañana? Tal vez sí podría ser para causar hype, tendremos que esperar a ver qué anuncian mañana o qué más sacan mañana, pero hasta el momento los teasers que estarán viendo en pantalla son los que han sacado, no han dicho de qué o por qué, simplemente podemos ver unos boletos a Australia, podemos ver una tabla con fotos de nuevas ubicaciones, que esto es lo que yo pienso. Obviamente tendremos que esperar para ver con qué nos sorprende Fortnite, solamente que es muy raro que todo se especifique en Fortnite Australia. Y bueno, al final del teaser que nos muestra el evento final, la batalla contra la reina, simplemente podemos ver en forma de texto Fortnite Chapter 2 Final, The End. O sea, el mismo nombre que, como ya les había platicado en un anterior video, fue el mismo nombre del evento de la temporada número 10 del capítulo 1, el cual ya sabemos cómo acabó, con la destrucción del mapa de Fortnite y el agujero negro. Aún no sabemos cómo va a terminar, pero ya les había comentado que según filtraciones, la temporada 1 del capítulo 3 empezaría hasta el día 7 de diciembre. Entonces, si el evento final va a ser el 4 de diciembre, al parecer tendríamos 2 días de inactividad, lo que posiblemente nos podría sugerir un agujero negro que de nuevo consuma la isla de Fortnite, o simplemente una destrucción increíble épica causada por la reina que cause estos 2 días de inactividad. Ustedes díganme en los comentarios si están emocionados. Yo en lo personal sí, y bastante. Primero porque vamos a tener un evento final del capítulo 2, una épica conclusión de esta historia que va a terminar con la reina seguramente destruyendo el mapa de Fortnite. Segundo porque vamos a tener un capítulo 3, vamos a tener un nuevo mapa, el cual ya nos podría estar
avisando Fortnite. Pues si volteamos la imagen que sale al final, de la cual ahorita les comenté que estarán viendo en pantalla, podemos ver la silueta como de un volcán y de una montaña, que claramente podrían ser pequeñas pistas para el nuevo mapa del capítulo 3. Estoy muy emocionado por esto. Ustedes díganme en los comentarios qué tipo de locaciones les gustaría ver en el nuevo mapa del capítulo 3. Si tal vez les gustaría que una locación de este mapa estuviera en el nuevo mapa, como pasó del capítulo 1 al capítulo 2. Que recordemos que las ciudades que estaban en el capítulo 1, por ejemplo, Parque Placentero y Ciudad Comercio, pasaron del capítulo 1 al capítulo 2. Y actualmente se mantuvieron todo este capítulo 2 en el mapa. Entonces, a mí en lo personal, me gustaría que en el capítulo 3 pudiéramos ver a Parque Placentero de nuevo. Y una ubicación que me gustaría que se viera parecida, o que metieran de alguna manera, que ya creo yo que es un poquito imposible, son las montañas de nieve, en especial la estación meteorológica. Pues desde que empezó el capítulo 2, esta ubicación fue una de mis favoritas. No sé por qué, pero en lo personal me gustaban mucho las montañas de nieve. Me gustaría que metieran más variedad, como fue en el capítulo 1, que tenemos una parte de montañas, luego teníamos una parte de desierto, luego también teníamos el castillo de nieve. Que metieran más diversidad, que aunque este mapa me gustó y lo disfruté mucho, me gustaría más diversidad en el nuevo mapa del capítulo 3. Así que ustedes díganme en los comentarios qué ubicaciones les gustaría, con qué temática. Y ya para concluir este video informando sobre todo esto, tenemos la fase número 2 del plan secreto de la doctora Sloan, el cual, como en el anterior video lo hablamos, era hacer como una especie de fortaleza para cuando sea la batalla final contra la reina. En pantalla estarán viendo que fui, y obviamente en comparación al anterior video que hice, ya hay un avance, se están construyendo muchas más cosas y también se está ampliando. Yo al principio la veía muy pequeña para hacer una nueva base de la orden imaginada, pero ahora que veo ya en construcción más avanzada, se ve que esta base va a ser mucho más gigante de lo que yo creí, y seguramente de esta base salen los personajes que nos muestran en el teaser del evento final. Simplemente que ya sabemos cómo le gusta jugar a Fortnite, que obviamente no tiene mucha congruencia dónde construyen las cosas y dónde ponen los teasers, pero seguramente de alguna base, específicamente de esta que está creando la orden imaginada, están saliendo los personajes que nos muestran en el teaser del evento final del capítulo 2, temporada 8. La doctora Sloan y la orden imaginada están sumando esfuerzos para construir esta base. Aún creo yo que podrían construir otras bases en otros puntos del mapa, pero si no, al parecer simplemente se van a concentrar en esta base. Esperemos que tengan algún plan en mente, como los que ya hemos comentado, que tal vez podría aparecer el punto cero en el evento final, que tal vez agarre energía de él para combatir a la reina. No lo sabemos, pero la batalla que nos espera en el evento final, ya les aseguro yo que va a ser increíblemente épica. Y en el anterior video les pedí que me comentaran si eran Team OI o Team Reina, y los comentarios se vieron más dispersos, las opiniones se vieron más divididas, a diferencia del primer video que hice donde les pedí esta opinión, donde la mayoría eran Team Orden Imaginada. Ahora algunos más eran Team Reina, otros eran Team Orden Imaginada. De nueva manera, pónganme en los comentarios qué team son. El evento final cada vez se acerca más, y como también les dije en el anterior video, yo creo que es hora de irse despidiendo de los lugares que más van a extrañar de este mapa de Fortnite. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cualquier video que yo suba ustedes puedan ser de los primeros en verlo. Tampoco olviden utilizar mi código ArthurCastle en la tienda de Fortnite, me apoyarán muchísimo a mí y a mi canal. Un saludito al crack de Royal Galaxy, que por Instagram me mandó una captura de una compra que hizo con mi código. Te mando un saludo y muchas gracias por el apoyo, crack. Así que ya saben, cualquier compra que hagan me la pueden mandar por Twitter o por Instagram para que puedan salir en alguno de mis videos. Yo soy Arthur Castle y nos veremos en un próximo video contando la historia del final de Fortnite.